Bueno, este inicio de este video, que es muy contundente en las palabras de John Reed, que por ese entonces, 1914, escribía para la revista Metropolitan, pues es en gran parte muy retador de su servidor, porque la figura de Villa y la figura de los revolucionarios, dependiendo del momento histórico que vive el país, pues se vuelven polémicas, se vuelven débiles, fuertes. Y ahora Villa, como lo fue antes de la revolución, e incluso durante la revolución, otra vez está siendo para muchos gobiernos una figura débil. Y no pasa para estos gobernantes o para estos grupos de un hombre bandolero, de un hombre criminal. Y bueno, pues a mí desde el punto de vista de la historia, por supuesto que no me interesa ver o analizar héroes, sino pensar en los personajes que de alguna manera influyeron en los cambios de este país o, en otras palabras, cambiaron la historia de nuestro país. En ese sentido, me parece que Villa, que no se parece a Carranza, o Villa, que se parece un poco a Zapata, o Villa, que no se parece en nada a Obregón, ni menos a Pablo González, pues son sujetos de la historia porque cambiaron la historia de México. Y en las palabras de John Reed, tan contundentes, Villa es la revolución. Digamos, yo la suscribo en su totalidad, porque como una introducción, digamos, Villa derrotó, claro, al frente de la División del Norte y en una dupla con Felipe Ángeles, su maestro de la artillería del Colegio Militar, porfirista, digamos, derrotó al ejército, a la élite del Ejército Federal en Torreón y después en San Pedro de las Colonias. Esto sucedió el 3 de abril y el 12 de abril, estas dos batallas. Y después derrotó a lo que quedaba, lo mejor que quedaba el Ejército Federal en Zacatecas, lo cual permitió que las batallas logradas por Obregón y por Pablo González en el este y el oeste del país permitieran a Carranza llegar a la capital. Y como sabemos, hubo una fricción, hubo una ruptura, y estos grupos se dividieron en su totalidad en dos bandos, y finalmente el grupo de Carranza, apoyado militarmente por Obregón, un hábil militar, pudo consolidar, digamos, un triunfo de la revolución sobre lo que quedaba del régimen porfirista en la figura de Victoriano Huerta. ¿Y cómo lo concretó? Bueno, pues hizo una nueva constitución en 1917, y eso, si nos retrocedemos un poquito, pues fue gracias en buena medida a las victorias de la División del Norte que lideraba Francisco Villa en 1914. Entonces, Villa, independientemente de que puede ser analizado desde el punto de vista moral, que pues a mí no me interesa, pero es válido, creo que es un personaje sujeto a la historia porque es un personaje clave que cambia la historia de nuestro país. Y esa es, digamos, la idea por la que yo empiezo con John Reed. John Reed se puede traducir, digamos, en una fotografía que es muy emblemática de Francisco Villa o Pancho Villa, como se le conoce coloquialmente, que por cierto no era su nombre, como todos saben o la mayoría sabe que era Doroteo Arango. Y esta fotografía es la que va a representar o va a traducir este hombre invencible, digamos, en 1914, y que es de la que yo quiero hablar ahora, que es esta fotografía famosa de Villa. Así que vamos a pasar a esta fotografía. Antes de pasar a esta fotografía, en ocasiones a mí me preguntan, oye, ¿qué opinas de Villa? Y pues como cualquier persona, yo pregunto,
¿A cuál villa te refieres? ¿A Villa de 1911? ¿Del 11 del principio? ¿Del 11 del final? ¿De 1912? ¿El Villa del 14? ¿El Villa del 15? ¿El Villa del 20? Y creo que eso es muy importante, que no debemos de perder de vista los historiadores y tampoco los amantes de la historia. Y si se fijan en la parte superior de esta laminilla, aparecen varios momentos de la vida de Villa. Dos de 1911, que es cuando se incorpora como un ranchero, el de la extrema izquierda, como un ranchero conocido como un bandolero, pero que está dispuesto a expiar sus culpas por una causa que él en el interior de su ser considera válida y puede reivindicar, digamos, lo que él siente en su ser básico, porque Villa es un ser elemental, básico, ¿no? Y después viene otra figura de Villa, ya con un uniforme, pues digamos, de los que se compraban en Estados Unidos. Igual trae sus carrilleras cruzadas, pero ya trae un sombrero de paisano, tiene una apariencia distinta. Y así vamos a ir viendo el resto de los personajes en los diferentes años. Y para esto me pareció adecuado utilizar esta cita de Arturo Pérez Reverte, que dicho sea de paso, a mí me gusta reflexionar a partir de fotografías, pinturas, textos contemporáneos sobre sucesos de la revolución, porque la revolución no son una secuencia de eventos, sino, además de la secuencia de eventos, también es una secuencia de emociones, de conceptos que nos deben interesar, como son la muerte, el desarraigo, la traición, el poder, la ambición. Y en esa medida creo que es pertinente reflexionar a partir de los autores contemporáneos, sean mexicanos, sean extranjeros, porque tienen en su centro una esencia universal. Entonces, esta es una cita de la Reina del Sur, que curiosamente no tiene nada que ver con la revolución, por supuesto, pero tiene que ver con esta parte que yo analizo de Villa. Y dice: a menudo las imágenes y las situaciones y las fotos no lo son del todo hasta que llegan los acontecimientos posteriores, como si quedaran en suspenso, provisionales, para verse confirmadas o desmentidas más tarde. Nos hacemos fotos no con objeto de recordar, sino complementarlas después con el resto de nuestras vidas. Por eso hay fotos que aciertan y fotos que no. Imágenes que el tiempo pone en su lugar, atribuyendo a unas su auténtico significado y negando a otras que se apagan solas, igual que si los colores se borraran con el tiempo. Entonces, este es un buen punto de partida para no perder de vista de qué villa estamos hablando y en qué momento estamos hablando cuando se toma esta foto famosa y que se va a ir transformando. Esta foto se toma en 1914. Entonces, habría un gran capítulo que yo llamo Villa se encuentra con la fotografía, y al encontrarse con la fotografía, él se descubre como un sujeto público, de pasar a una persona desapercibida, de ser un bandolero escondido. La fotografía lo va a hacer visible, pero también lo va a hacer visible un compromiso con el movimiento maderista. Y aquí me voy a permitir leer un texto. Aquí vemos una fotografía sumamente curiosa, porque pues Villa no era fotógrafo, pero es muy probable que juguetee con la cámara del fotógrafo que está a su lado, de boina, que es Durboró, y que cubrió la campaña de Tierra Blanca y cubrió la campaña de Torreón y después cubrió la invasión de Estados Unidos en Veracruz. Así que era un hombre muy, muy cercano, digamos, a los hombres que estaban sobre las armas. Entonces aquí me gustaría leer algo que abona a esta parte de la explicación. La importante faceta de Francisco Villa, relacionada con los medios visuales, tuvo su origen también en el contexto del fenómeno fotográfico que generó la revolución maderista en la frontera.
Es en Ciudad Juárez, el lugar donde Villa empieza a entender el valor y la importancia de la imagen fotográfica. El 26 de abril de 1911, por primera vez, Francisco Villa fue objeto de un reconocimiento público en un acto oficial donde recibió el grado de coronel de manos del presidente provisional de México, Francisco I. Madero. Aquí vemos en el auto a Francisco I. Madero y vemos a su, pues a su izquierda, el hombre más alto, de saco negro, pantalón blanco, vemos a Francisco Villa. Antes de él está Roque González Garza, Pascual Orozco, Giuseppe Garibaldi y Francisco Villa. Entonces, estos hombres están recibiendo un reconocimiento de su grado militar. Se trata de una ceremonia llevada a cabo en el campamento revolucionario, a solo unos metros del río Bravo y frente a la mirada atenta y escrupulosa de decenas de reporteros y fotógrafos, además de casi 2.000 espectadores en ambos lados de la frontera y cerca de 1.000 correligionarios, también testigos de su ascenso. Este hecho contribuyó a convertirlo en una de las cabezas visibles de un movimiento armado, legitimado por la opinión pública y la simpatía popular. El evento revistió varios significados simbólicos, siendo uno de ellos el que Madero compartiera con sus jefes militares la responsabilidad social que entrañaba un puesto público jurado ante el pueblo y los símbolos patrios. Es muy probable que a partir de entonces Villa tuviera presente en sus actos esta nueva categoría pública e incluso empezara a cuidar su imagen y contemplar una vestimenta que lo diferenciara del resto de su tropa. Para los medios, Villa era apenas un apunte. Sin embargo, a él, ese reconocimiento público lo despertaba a un momento clave de su vida. A partir de entonces, y de manera gradual, aumentará su contacto con los medios visuales. El 30 de abril se presentó una nueva oportunidad de enfrentarse a las cámaras. Se trató de la reunión que aglutinó por primera vez al Pleno del Ejército Libertador y a todos sus líderes políticos, para lo cual fue convocado un gran número de fotógrafos. Esta vez, solo los jefes militares y los dirigentes políticos quedaron frente a la cámara. Mediante el protocolo de Juan Sánchez Ascona, Francisco I. Madero señaló con claridad a las personas que saldrían dentro del encuadro, entre quienes obviamente estaba Villa. Nuevamente reconocido en público. A partir de esa fecha, Villa aparecería con su nueva vestimenta, cambiando su traje negro de ranchero por un citadino y su sombrero negro de charro por el americano beige. Estos cambios resultaron muy notorios, sobre todo por la asociación que se hacía entre la ropa, el oficio y la condición social de las personas. Aquí vemos a Villa al extremo izquierdo, pues ya es con un traje de paisano, con el resto del staff político y militar de Madero. Madero se encuentra sentado, es el tercero de izquierda a derecha. Enseguida de él, en ese mismo sentido, se encuentra Abraham González, que se puede considerar el organizador de la revolución en Chihuahua, o hostes, como se le decía en Estados Unidos. Y al extremo derecho sentado, el máximo militar del movimiento, que es Pascual Orozco, el hombre de negro y las piernas abiertas. Y parado en el, digamos, en donde está la puerta, está Giuseppe Garibaldi, el otro coronel del Ejército Libertador, y el hombre que tiene una mano en el ojo es José de la Luz Blanco, el otro coronel. Entonces había tres coroneles, que era Villa, Giuseppe Garibaldi, José de la Luz Blanco y un solo general, que era Orozco. Así que esta fotografía es una fotografía que tiene una correspondencia política desde mi punto de vista preciso. Y esos hombres que están ahí son los hombres que Madero quiere que aparezcan, que sepa que son sus principales hombres. El 5 de mayo, durante las celebraciones de la Batalla de Puebla, también en el campamento maderista, Villa, Pascual Orozco y sus principales oficiales participaron en la jura de la bandera frente a Francisco Madero. El grupo, compuesto por 7 hombres, permaneció en medio de un enorme cuadrilátero formado por las fuerzas del Ejército Libertador y el equipo político que presidió la emotiva ceremonia. Una multitud de curiosos y fotógrafos estuvo atenta. Habrían de pasar poco más de 2 años para que se desatara el fenómeno mediático alrededor de la figura de Villa. Mientras tanto, solo pocos fotógrafos pudieron captar
el poder carismático del coronel Villa, que más tarde se convertiría en uno de los personajes más retratados de la Revolución Mexicana y cuya iconografía todavía se difunde en demasía por todo el mundo. A casi un siglo de distancia, las imágenes extraviadas de la memoria de algunas generaciones emergen de nuevo hacia la superficie de la conciencia colectiva. Afortunadamente, algunas solo durmieron un largo sueño y están de regreso a casa, a salvo de la barbarie de la desmemoria. Aquí están sus colegas, sus del ejército maderista. Atrás nos percatamos, está el Río Bravo, Río Grande, como lo llaman los estadounidenses. Vemos la ribera estadounidense de aquel lado. Y esta es la foto de la que vamos a hablar y con la cual podríamos decir que Villa contundentemente cumple en imágenes lo que John Reed dice en el texto. Entonces voy a permitirme hablar sobre esta imagen. Actualmente todas las versiones del mito de Villa pueden ser relacionadas con una misma fotografía, aun cuando en los contenidos de dichas versiones se observen profundas diferencias. En México y Estados Unidos se puede utilizar la misma imagen para representar al Villa justiciero que la que se usa para representar al Villa criminal y bandolero. La fotografía más famosa de Pancho Villa, donde se le ve cabalgando al frente de sus hombres, se convirtió a principios de 1914 en un ícono universal y representaba inequívocamente la imagen de un guerrero invencible. Sin embargo, perdió ese valor referencial en menos de 2 años, cuando el poder militar del general Villa se vino abajo. Eso muestra que el valor de representación de las fotografías es subjetivo y su universalidad relativa. La fotografía requiere un poder referencial cuando se da una... Perdón, la fotografía adquiere su poder referencial cuando se da una afortunada combinación entre sus propias virtudes, las circunstancias políticas y la manera en que se difunde. Ciertamente, la fotografía alcanza su grandeza cuando, a pesar de su carácter fugaz y circunstancial, capta el momento preciso de un suceso histórico. Pero no es sino hasta su publicación que se incorpora a la memoria colectiva y puede influir en la construcción de los imaginarios. Por ejemplo, la famosa fotografía de Che Guevara, guerrillero heroico, de Alberto Korda, tomada en La Habana en marzo de 1960, fue rechazada por el periódico para el que trabajaba el fotógrafo en Cuba. Fue publicada por primera vez en el periódico Revolución hasta el 15 de abril de 1961, casualmente un día antes de la invasión de la Bahía de Cochín. Un hecho especialmente importante en la memoria colectiva de los habitantes de la nación caribeña, y que a la postre sería uno de los motores de la defensa de la Revolución Cubana. La publicación de la fotografía en ese contexto permitió que fuera recordada por los cubanos. Fue como una especie de conexión gráfica con ese suceso. Sin embargo, eso no fue suficiente para que la fotografía adquiriera el poder referencial que todos le conocemos. Tuvo que esperar 6 años más. Korda regaló al editor italiano Gian Giacomo Feltrinelli la fotografía, y este la publicó en forma de cartel cuando se supo de la muerte del Che en 1967. Es decir, cuando el guerrillero se empezó a convertir en mito. Feltrinelli vendió 1 millón de copias en 6 meses. La fotografía se convirtió en el ícono del guerrillero y a partir de entonces se identificaría con él toda la generación del 68. Aquí vemos que la fotografía en realidad fue editada. Ahí vemos un personaje... en una intromisión del lado izquierdo de la fotografía. Es decir, hay gente que piensa que la fotografía por sí es perfecta y, digo, no tiene nada de malo que esté la palmera ni que esté el personaje, pero hay una construcción y sobre todo hay un significado cuando esto se publica. Y esta es la secuencia de la toma de Korda, que sirve para ejemplificar esto que dije antes, ¿no? Volviendo a la fotografía de Villa. Las virtudes de la fotografía por sí solas no convierten en ícono a una imagen. Pues de ser así, la fotografía del Che se hubiera convertido en lo que es desde 1960. El mito de Villa tuvo la peculiaridad de que se originó cuando el personaje aún estaba vivo.
Eso es una característica adicional que complica todavía más el papel icónico de cualquier fotografía, dado que su poder referencial se vuelve sumamente perecedero. Pues este depende directamente de la evolución del personaje y de los acontecimientos políticos y militares que lo rodean. Por esa razón, el mito de Villa se valió de distintas representaciones que respondían a los diferentes momentos y circunstancias por los que atravesaba el personaje histórico. A pesar de ello, hubo una fotografía que pudo sobresalir de entre las otras y sirvió para representar más veces a este personaje, que es esta. El 5 de agosto de 1923, el Dallas Morning News publicó un artículo sobre la muerte de Villa que incluía esta fotografía, con un encabezado que decía: probablemente la mejor fotografía jamás tomada a Pancho Villa. El encabezado en sí mismo implica una reflexión sobre la imagen y su pie de foto es el antecedente más temprano que yo conozco sobre la importancia que alguien le concedió a esta fotografía. Después, la revista Lelis publicó en la portada, digo, tal vez ahí no sé si se alcanza a ver, pero yo lo puse allá afuera, en la portada de Navidad, puso a Francisco Villa. Es una revista que tenía un tiraje de 400 a 500 mil ejemplares. Entonces, eso nos puede hablar de la importancia que tenía Villa en ese momento. La apuesta de Lelis por Villa en la Navidad de 1913 no había sido un accidente. Epliston, el editor de la revista, había seguido muy atento todas las producciones fotográficas y cinematográficas sobre México. Incluso él mismo viajó a nuestro país para hacer un reportaje sobre Villa. Asimismo, estuvo atento al documental que la Mutual Film Corporation de Nueva York había hecho sobre la campaña de Villa en Ojinaga. El 22 de enero de 1914, acudió a la exhibición privada que la compañía cinematográfica organizó en Nueva York para la premiere de dicho documental. En ese evento, también se mostraron imágenes tomadas por fotógrafos de cámara fija contratados por la Mutual para la misma campaña. Entre estas estaba la famosa fotografía donde Villa aparece cabalgando hacia la cámara al frente de una columna de su ejército. En la portada de Lely está basada en esta fotografía, que en realidad es de Jim Alexander, y aquí no le dan el crédito en la revista. Es una fotografía tomada en 1911 en el campamento maderista, a unos 12 kilómetros del centro de Ciudad Juárez. Y aquí está la comparación, donde vemos la portada coloreada. En este evento también se mostraron imágenes tomadas por fotógrafos de cámara fija contratados por la Mutual Film para esta campaña. Entre estas está la famosa fotografía donde Villa aparece cabalgando hacia la cámara al frente de una columna de su ejército. Esta y otras fotografías fueron ofrecidas a los editores de los periódicos que se hallaban representados en el evento. Y al parecer, como se desprende de la revisión que hicimos de las publicaciones, los primeros en adquirirlas fueron los semanarios Lelis y Collis, quienes las publicaron el 5 y 7 de febrero de 1914, respectivamente. Aquí estamos viendo la publicación de Lelis. Por las reseñas de los periódicos de esos días, pudimos corroborar que la fotografía en cuestión correspondía a una imagen de una secuencia del primer rollo de la película. La propia revisión que hicimos de lo que queda de la secuencia cinematográfica, así como una serie de fotografías fijas, nos permitió establecer que la famosa fotografía de Villa efectivamente pertenece a la misma secuencia de la película y que por lo tanto se tomó durante la campaña de Ojinaga. Esta certeza resultó de ser de gran ayuda, pues siendo la película un evento más conocido, teníamos más posibilidades de fecharla y por lo tanto también a la fotografía. Epliston tal vez nunca se imaginó que estaba poniendo en circulación la que había de convertirse en la fotografía más famosa de Pancho Villa. Esta imagen relampagueante logró en un momento de su publicación ser un signo amplificado, los atributos del jefe de la División del Norte y una representación universal del mito, convirtiéndose al mismo tiempo en su presa. La fotografía es atribuida a John Davison Whelan, uno de los fotógrafos de cámara fija que la Mutual contrató para la campaña de final. La referencia y el punto de partida para ubicar la fecha y las circunstancias en que se tomó esta fotografía es la misma película que la Mutual filmó sobre la campaña de Villa en Ojinaga.
Así que tratamos de averiguar cuándo y cómo sucedió dicho evento. Otras revistas le dieron una gran importancia a este personaje y bueno, pues algunos lo consideraban como un bandido y otros le atribuían este valor que yo hablaba en un principio. Por ejemplo, a partir de esta foto se hace esta portada, ¿no? Ahí está trabajada y se hace esta portada. Es una revista especializada en cine y bueno, hay que decir que estas fotografías, digamos, se toman en... Bueno, la fotografía se toma el 10 de enero de 1914. Y no hay que perder de vista que en enero de 1914 permanece una tensión entre el gobierno de Huerta, que asumió el poder a través de un golpe de Estado, y el gobierno de Wilson en Estados Unidos. De hecho, el gobierno de Wilson no reconoce al gobierno de Huerta y determina una política que se le conoce como de vigilancia y espera. Trata de someter a sus planes a Huerta. Huerta lo rechaza. Y en esa medida, Wilson envía delegados a Carranza para llegar también a acuerdos que sean convenientes a Estados Unidos, pero Carranza también lo rechaza. Entonces, Wilson está esperando que avancen los acontecimientos. Lo que más le interesa es no apoyar a Huerta, que ese gobierno fracase. Y bueno, pues es evidente que apoyará la revolución constitucionalista. Tan es así que después de la estrepitosa victoria de Francisco Villa en noviembre de 1913 en Tierra Blanca sobre el Ejército Federal, donde el Ejército Federal pierde cerca de 5.000 hombres, y después del avance de Villa a la ciudad de Chihuahua, en donde se convierte por unos días en gobernador, y después de la victoria aplastante de Villa sobre el Ejército Federal en Ojinaga en enero, donde se toma esta fotografía de la que estamos hablando, el gobierno de Estados Unidos empieza a poner una tensión en un tercer hombre. Ya no únicamente está Huerta y Carranza para negociar. Aparece un hombre con el que tal vez se puede negociar, por más mala fama que tenga. Así que en febrero de 1914 se libera el embargo de armas que Estados Unidos tenía en México, y lo hace con la finalidad para que los constitucionalistas puedan armarse y puedan sostener una batalla intensa y, de ser posible, exitosa contra el ejército de Huerta, que era muy fuerte. De hecho, Huerta pensaba que la revolución maderista pues había sido una especie de broma y que no conocían el poder del ejército federal, que él dirigía ahora como presidente de la República. Y bueno, este es el contexto donde se toma esta fotografía, el contexto internacional donde Villa aparece como un tercer personaje que puede ser sujeto para negociar. Y Villa, al expulsar por completo al Ejército Federal de Chihuahua, da muestras de una estrategia militar, digamos, sorprendente, porque tiene que enfrentar las campañas de Torreón y Zacatecas, que son las ciudades que se encuentran situadas en la línea central del ferrocarril y que le darán el camino abierto a los constitucionalistas para tomar o intentar tomar la capital de la República. Entonces, esto es sumamente importante tomar en cuenta en este momento de la fotografía. Vamos a regresar a las imágenes. Entonces, aquí voy a mostrar, voy a leer primero un fragmento y voy a explicar estas imágenes. A finales de diciembre de 1913, Villa se encontraba en Ciudad Juárez, a donde había acudido a pasar el Año Nuevo en compañía de su esposa, Luz Corral, y su familia. También estaba ahí para tratar otros asuntos diversos, entre ellos la negociación y firma de un contrato con la productora cinematográfica Mutual Film Corporation para que firmaran en exclusiva sus batallas.
La copia del contrato que revisamos sobre dichas firmaciones está fechado el 5 de enero, pero no está firmado, lo que nos hace suponer que esa era la fecha tentativa para llevarla a cabo. Sin embargo, sabemos por el propio Harry Aiken, dueño de la Mutual, que dicha firma se llevó a cabo el 3 de enero. Además, sabemos que Villa salió de Ciudad Juárez rumbo a Chihuahua el día 4 del mismo mes. Y aunque ciertamente el general de la División del Norte no tenía que firmar el contrato, sí necesitaba que éste se materializara, pues de otra forma no podía recibir el anticipo pactado. Por esos días el ejército de Villa había fracasado en el intento por tomar Ojinaga, y debido a esa situación, algunos de sus jefes amenazaron con retirarse del campo de batalla, por lo que Villa decidió ir personalmente ahí para reorganizar sus fuerzas y preparar un nuevo ataque, pues sabía que para tener una campaña exitosa sobre el Torreón y Zacatecas, era indispensable eliminar por completo al Ejército Federal en Chihuahua. Creemos que esa fue la razón por la que se adelantó la fecha de la firma del contrato, algo que además convenía a ambas partes, ya que Villa cobraría el anticipo y la compañía podría comenzar de inmediato las filmaciones. Entonces, este es el contrato que nos encontramos en los juzgados del Paso. Y si se fijan ahí, el representante de Villa es el general Eugenio Aguirre Benavides. Y bueno, pues es más largo el contrato, ¿no? Pero bueno, no se trata esta charla de eso. Y ahí está las partes de la primera parte, que son los representantes de Villa. Entonces, ahí dice que Villa autoriza al general Eugenio Aguirre Benavides para que lo represente en este contrato, y a Gunter Lessing. Gunter Lessing era un abogado paseño que con los años se convirtió en el abogado de Walt Disney. Así que, y además fue el abogado que preservó los derechos de Mickey Mouse para esa compañía. Entonces, el abogado de Villa era ese brillante abogado, ¿no? En este contrato. Ahí vemos a Gunter Lessing del lado derecho y al centro vemos a Eugenio Aguirre Benavides afuera de la casa de Villa en Ciudad Juárez. Y luego vemos a los firmantes de la segunda parte, que es la compañía de cine, la Mutual Film, y está representada únicamente por Franz Thayer, y hay unos testigos. Thayer es el único que se apersona, digamos, en Juárez, en El Paso, para concretar el contrato de cine con Villa. Estos son algunos de los camarógrafos, tanto de cámara fija como de cámara de cine, que llegan a Ciudad Juárez, es su llegada a Ciudad Juárez. Y bueno, este es un detalle de la ratificación de Villa que finalmente sí encontramos en un documento posterior. Y bueno, pues eso se nos hace muy importante. Y para explicar lo que decía sobre Ojinaga y la importancia de sacar al Ejército Federal de Chihuahua, pues explicaré lo siguiente. Ojinaga está situado al norte de Chihuahua y aquí voy a tratar de avanzar. Esa flecha azul que vemos abajo es la llegada de Villa al primer campamento que tiene sitiada a la ciudad de Ojinaga, que es donde se encuentran otros 5,000 o 4,000 federales. Pero Villa se tiene que dirigir, digamos, a un otro campamento donde se encuentra el jefe de las operaciones o los jefes de las operaciones, que es Toribio Ortega y Pánfilo Natera, para acordar con ellos la estrategia definitiva para la toma de la ciudad. Esta es una jornada que hace pues de manera rápida, como se le conocía a Villa, que hacía, se movía con mucha rapidez. Y hacia el mulato, hacia la derecha ahí del mapa, la columna que dirigía Maclovio Herrera se dirige a cubrir el otro frente para hacer una pinza definitiva para la toma de la ciudad. Y Villa se regresa al puesto del centro, donde está la artillería, y finalmente avanzarán los tres frentes para tomar Ojinaga.
Y los federales resistirán muy poco tiempo y cruzarán, como vemos ahí, la cercanía del Río Bravo o el Río Grande, como lo llaman allá. Y van a cruzar en una huida lastimera, triste incluso para cualquier mexicano. Pues más de 5.000 hombres, mujeres y niños, la mayoría soldados con sus esposas, sus mujeres, van a cruzar el río y van a ser apresados por el ejército estadounidense y los van a transportar, los van a hacer caminar 2 días a pie hasta una ciudad que se llama Marfa y de ahí los van a transportar en tren hacia El Paso, donde van a establecer un campamento humanitario. Esta es una cosa muy curiosa porque el mismo presidente Wilson, que está a punto de invadir México, que lo va a hacer en abril, tiene este gesto humanitario con estos 5.000 mexicanos a los que les brinda casa, comida, servicios sanitarios y bueno, o sea, es algo que no hay que perder de vista, ¿no? Y el primer contrato de Villa con la Mutual, donde se genera la película, pues no tiene, digamos, los resultados esperados por la compañía y se firma un segundo contrato. Esta fotografía en la que Villa posa para un fotógrafo paceño, Otis Altman, forma parte del segundo contrato. Es un contrato donde ya aparece un guión y Villa va a salir en esta película y se va a representar a sí mismo en la vida. Estas son algunas imágenes de esa misma secuencia tomadas por los fotógrafos de cámara fija. Ahí vemos el acercamiento. En primer término vemos al general Rodríguez, después vemos a Villa y atrásito de él vemos a Raúl Madero, hermano de Francisco, para entonces ya asesinado. Son más fotografías de ese momento. Algunas están firmadas arriba por la Mutual Film Corporation, pero todas pertenecen, digamos, a esta firma. A Raúl Madero. Y estas ya son otras fotografías que toman con cámara fija, que si están autorizados fuera del contrato. Estas ya las toma Otis Altman, que además era uno de los fotógrafos preferidos de Villa. Y esto es todo el armamento, o parte del armamento que dejaron en México, porque otros lo entregaron a los estadounidenses al cruzar el Río Bravo. Estas son algunas escenas de la secuela. Y ahí está Pánfilo Natera de sombrero negro y sombrero claro, Toribio Ortega, encargados de tomar Ojinaga, que no pudieron finalmente, y se encargaron únicamente de uno de los frentes cuando llegó el general Villa. Estas son algunas de las escenas cuando los mexicanos que cruzan quedan refugiados en este campamento que hablaba hace un momento, confinados por muchos meses. Y estas son parte de las caminatas que hacen de Presidio, que es la frontera con Ojinaga, hacia Marfa. Bueno, pues para terminar, me gustaría decir solo una. Terminar con un pequeño texto, ¿no? Independientemente de las circunstancias y el lugar preciso en el que se concibió esta fotografía, su registro y su publicación se realizaron con una coyuntura política inmejorable, con la victoria de Ojinaga. Villa se apoderó completamente del estado de Chihuahua, derrotando a lo que quedaba del ejército federal, que de manera vergonzosa salió del país rumbo a Estados Unidos, cruzando el Río Bravo hacia el poblado de Presidio, Texas, en un número cercano a 5.000 personas, entre soldados y civiles. Ahí fueron apresados de inmediato por el ejército estadounidense y remitidos en los siguientes días a su campamento de refugiados en Fort Bliss, en El Paso, Texas. Lo estrepitoso de esta victoria trascendió a todo el mundo y con ello la fama de Villa. Además, el hecho de que los camarógrafos de una de las compañías más poderosas del cine norteamericano viajaran con Villa para filmar sus batallas fue sumamente notorio en el mundo político y del espectáculo en Estados Unidos y de una gran trascendencia en la historia de la propaganda política. Se trataba de una filmación nada más y nada menos que de un pedazo de la historia de México, pero mientras esta sucedía. La batalla de Ojinaga significó la coronación de la primera etapa de la brillante carrera militar de Pancho Villa y proporcionó al mito sus principales representaciones gráficas, con las cuales
se daría a conocer en todo el mundo, incluyendo la famosa fotografía. Desde finales del siglo XIX, con el uso constante de la fotografía en los diarios y revistas, la guerra se había convertido en un espectáculo para la mirada y era imprescindible encontrar equivalencias gráficas a las descripciones textuales de los personajes populares. En ese sentido, el registro de esta fotografía no pudo ser más oportuno, ya que el personaje histórico y el mito estaban en pleno ascenso y necesitaban de una traducción visual para ser comprendidos mediáticamente. De ahí que la imagen se haya convertido de inmediato, aunque solo fuera por un tiempo, en el símbolo de un guerrero heroico y victorioso. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta fotografía ignoró su relación con los hechos que había documentado originalmente y se desprendió del contexto histórico. La fotografía adquirió vida propia y empezó a representar principalmente las cualidades y atributos del mito, anteponiéndolos a cualquier relación que la imagen pudiera tener con las temporalidades históricas. Esta fotografía pudo vencer el estereotipo del bandolero con el que se identificaba Villa desde 1911 y pudo mostrarnos solo físicamente a un hombre abismalmente distinto. Fue una imagen más justa de uno de los hombres más famosos de su tiempo y del líder del ejército más temido de México.